Yo nunca he hablado de este tema, especialmente de Paty Chapoy. Estaba muy pasada de peso. Tremenda cantante, pero que estaba gorda. El abuso constante de los reporteros de Ventaneando. ¿Sabes qué? A mí no me importa. Ya cayó de mi gracia. Pensé que dejar de existir era lo mejor. Que Paty Chapoy dijera que Yuridia no quiere a Ventaneando porque le dijeron gorda durante muchos años, abrió una caja de Pandora que destapó señalamientos por violencia, difamación y acoso contra menores de edad. Sí, forman parte de una etapa muy oscura en mi vida. Y es que Yuridia resaltó que además de que en el programa de Paty Chapoy hablaban de su cuerpo, sus reporteros no dejaban en paz a sus hermanos menores de edad, situación que la llevó a un límite que hoy puede reconocer y sobrepasar. El problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio y eso se sabe. Aunque Ventaneando defiende su postura respecto a que no violentaron a los hermanitos de Yuridia, es un hecho comprobable que en varias ocasiones hablaron de su cuerpo y en efecto, como lo dijo Paty Chapoy, sí le decían gorda. No sé si yo no era lo suficientemente manejable para la empresa. Por su parte, Yuridia escribió en medios de comunicación que no necesita ni espera disculpas de Ventaneando, pues dijo, pedir una disculpa es aceptar un error, cosa que esa empresa no va a hacer, porque se tienen que evitar demandas. No olvidemos que de esas ya tienen muchas, y si yo estoy aquí, no es gracias a ellos, es a pesar de ellos, y de eso no tengo dudas. Perseguían a mis hermanos, los reporteros de Ventaneando y de otros medios de comunicación. Desde el sitio oficial de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitieron un comunicado que dice: condenamos las declaraciones hechas en su momento por una reconocida conductora de espectáculos contra la cantante Yuridia al criticar su aspecto físico. Reconocemos que los medios de comunicación masivos son actores clave para la reconstrucción de una cultura libre de violencia contra las mujeres. Sus contenidos, expresiones y comentarios en espacios de difusión masiva repercuten en las conductas y comportamientos de la sociedad. No obstante, vandalizaban mi casa, les tiraban huevos, rompían las ventanas. Yuridia y Paty Chapoy se han vuelto tendencia en redes sociales luego de que la presentadora de Ventaneando tuvo una dinámica con el conocido Escorpión Dorado, en la que compartió su opinión sobre la cantante, quien en los últimos años ha decidido negar entrevistas y apariciones en el programa de espectáculos. Contemplé pensé que dejar de existir. Llamó mucho la atención que la periodista respondió de forma contundente, señalando a la ex académica de no querer atender sus cámaras diciendo: el asunto es que cuando salió de la academia estaba muy pasada de peso, entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda. Pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de Ventaneando. Luego de que se hiciera popular el video de la presentadora de televisión con el Escorpión Dorado, la cantante decidió compartir un mensaje a través de su cuenta de TikTok, en el que expuso todo lo que vivió durante la etapa en la que estuvo en TV Azteca, tras haber salido del reality show. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.